Hello, good evening. How are you today? ¿Cómo good están? Evening. Buenas noches. Hi, how was your weekend? Fine. Okay, very good. It's good to have you here, my dear friends and participants. Okay, today we are going to continue with the platform and we are going to go a little bit faster as we need to advance and complete section number 3 and 4 this week. Okay, bienvenidos. Me alegro mucho tenerlos acá. Vamos okay. a avanzar un poquito más okay. rápido para cubrir la unidad 3 y gran parte de la número 4 o completa esta semana. Okay. 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 Let me go to the platform. Vamos a ir a la plataforma para just to show you briefly what we are going to talk about tonight. Okay. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Okay. Yes. Very good. So tonight we are going to talk about the syllable stress. Okay. In the objective of this section, it says by the end of this class, you will become familiar with syllable stress, and then you have a video. Okay. In the video, okay. they show you how to pronounce the numbers in order to don't get confused. En este video se muestra cómo pronunciar los números para no confundir lo que son del número 13 al 19 y las decenas del 30 al 90. Porque a veces eso, el no acentuar bien las palabras en inglés o no ponerles el stress, genera alguna confusión. So later, we are going to advance in the numbers and ages. Vamos a seguir aprendiendo acerca de números, pero de una manera un poquito más rápida en ese video. Ese ustedes lo pueden ver. You can watch it whenever you want. Okay, lo pueden ver las veces que ustedes quieran. And then we are going to close the WH questions with B. Y luego vamos a cerrar la clase con las WH questions, que ya las hemos venido estudiando. But okay. this time with the verb to be. Esta vez con el verbo to be. Okay? And okay. in the platform, you have the WH questions with be in the section 3.10, where you will get familiar with the expressions like what's your name? Who's that? Who are they? Where are you from? How old is she? Where are they from? How are you today? How is he like? Or what's he like? What's Rio like? Okay, so that's what you are going to find there. And then you go to the knowledge check. Después vamos a llegar a la sección del knowledge check, que quiero que la terminen, por favor. And so for tomorrow, we are going to advance with the lesson objective 3.12, which is adjectives. Mañana vamos a estar viendo lo que serían los adjetivos. Y en la primera clase, en la primera parte de la clase, cerraríamos con eso la unidad 3 in order to start unit number 4. Okay? Okay. Okay. So now I'm going to share you my presentation. Ahora vamos a compartir mi presentación. Can you watch my screen now? ¿Podemos ver mi pantalla? Yes. Okay, very good. In there, it says rules. Of word stress in English, o reglas para acentuar las palabras en inglés. Like in Spanish, English words have stress in order to create a difference between words. Como en español, también en inglés las palabras tienen mayor fuerza de voz en ciertas sílabas para poder diferenciar en algunos casos. For example, rule number one says, the stress syllable of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. Dice que el estrés de una sílaba o el que está enfocada en una palabra es normalmente extra largo, extra claro, y tiene un cierto incremento o cambio, ¿verdad? En la forma como lo pronunciamos. Por ejemplo, there you see finger. Ven que lo que está escrito en mayúsculas tiene mayor fuerza de voz. Finger. Rocha. Basket. Pocket. Okay? So, the stress is at the beginning. Okay? It's at the beginning of the word. The rule number two says that for words that end in... Están lavadas al
Lo voy a poner un ratito en mute a todos para que me puedan escuchar y ustedes van repitiendo solitos y luego vamos a hacer el ejercicio colectivo. It says, for words that end in tion, sion, or sian, the stress syllable comes just before ending. Like this. Action. Attention. Combination. Intention. Okay? And the rule number three says, for words that end in IC or ICAL, the stress syllable comes just before ending. Hypnotic, typical, medical, public. Okay? So, let's repeat with me. Repeat. Ahora sí repitan conmigo. Quítense el mute si gustan, si no hay mucha interferencia. Si no, quien tenga mucha interferencia se pone el mute para no afectar mucho la clase. Okay. Finger. 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 Rosha. Rosha. Basket. Basket. Pocket. 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 Action. Action. Attention. Combination. Combination. Intention. Intention. Now, you can repeat, please. Hypnotic. Hypnotic. Typical. Typical. Medical. 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 Public. Public. Okay, very good. Entonces, en esa ya vieron ustedes cuál es la diferencia, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a una de las que más nos interesa. Perfect. Vean, nos vamos a enfocar aquí, que es un poco en lo del video, tiene su fundamento, ¿verdad? Y aquí tenemos... It says, sound more natural in English and get your number stressed right. ¿Por qué en inglés es importante que aprendamos a pronunciar bien los números? Porque se dan muchos errores o malos entendidos porque no pronunciamos bien o confundimos, ¿verdad? Por decir 14 decimos 40 o por decir 17 decimos 70. ¿Por qué razón? Because when you're going to talk about the team, when we're going to talk about the teens, cuando vamos a hablar acerca de los teens, que son los números que están between 13 and 19, entre 13 y 19, tenemos que hacer una fuerza de voz en el teen, como que ahí lleva el acento, ¿verdad? Y aquí dice, put more stress on teen, make it longer, más largo, louder, más fuerte la voz, and higher in pitch, y una elevación, ¿verdad?, en la entonación. Y así vamos a decir 14, 17, ¿verdad? Porque así no hay duda en que lo vayan a confundir con 40 o con 70. Si usted se fija el 40, que es 40, donde ya están las decenas, la fuerza de voz la lleva en la sílaba inicial, the initial syllable, 40, el T casi no se escucha, ¿verdad? Bien suave, 40, 70, 70, 70. Entonces, vean, 14, 40, 17, 70, ¿ok? Did you hear the difference? Escuchamos la diferencia, ¿verdad? Ok, very good. Now, I want you to go with me. Ahora, quiero que vayan conmigo. Excuse me. Y vamos a ver. Vamos a movernos. Permítanme que no me está dejando. Aquí está. Ok, perfect. Ahora, vamos a hacer una práctica entre los teens y los, entre los teens, ¿verdad? Que son del 13 al 19. Y las decenas. Entre 30 y 90. Entre 30 y 90. ¿Ok? Ahora sí quiero que, puedan quitarse el mute, quítense el mute de su micrófono y vamos a tratar de repetir.
Please repeat after me. 13. 13. 13. 30. 30. 30. 14. 14. 40. 40. 15. 15. 50. 50. 16. 16. 17. 17. 18. 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
Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Okay. Muchísimas gracias. Okay, if you see here, aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Dice, the stress of the word is underlined, but be sure to pronounce the teen or the T. It's easy to be misunderstood. Nos hacen énfasis que es necesario pronunciar bien el teen or el T, porque es bien fácil confundirse, ¿verdad? Teen is a long sound and T is a short, ¿ok? Dice que teen es un sonido más largo y T es un sonido más corto. Y ahí nuevamente, ¿verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y luego cuando llegamos a los 20, que ya ustedes saben que los mezclamos del 1 al 9, ¿verdad? 21, 22, 23, 4, 5, and so on. Ya no me voy a meter mucho al tema de los números porque ya lo habíamos visto antes, sino que más bien la idea es que sepamos diferenciar entre los teen y las decenas. Ok, we are going to finish this part here. Vamos a terminar esta parte acá. Y vamos a pasar a la siguiente parte de la clase que tiene que ver con las WH word questions with the verb to be. Ahora vamos a la segunda parte de la clase donde ustedes van a practicar más. And here we have the verb to be with WH questions. Aquí vamos a hablar acerca del verbo to be con las WH question words. ¿Pueden ver mi pantalla? Can you watch my screen? Yes. Okay, there we have questions like, where are you from? When is your test? Who is your favorite actor? Where is Ricky Martin from? When is your birthday? Whose apple is this? How are you today? What's your mother's name? Why are you late? What color is the Brazilian flag? Ok, ahí tenemos preguntas como ¿de dónde eres? ¿Cuándo es tu examen? ¿Quién es tu actor favorito? ¿De qué país es Ricky Martin? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿De quién es esa manzana? ¿Cómo estás ahora? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Y cuál es el color de la bandera brasileña? In here, I have the structure. Aquí tenemos la estructura. Cuando vamos a hacer preguntas con las WH words utilizando el verb to be, primero colocamos la WH word, después el verb to be, ¿verdad? Que también puede ser un verbo auxiliar, and then the subject. For example, who is your boss? ¿Quién es tu jefe? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? When is the meeting? ¿Cuándo es la reunión? Y la respuesta puede ser on Monday, el lunes. Where is the office? ¿A dónde está la oficina? Why am I in an English class? ¿Por qué estoy en la clase de inglés? How are you today? ¿Cómo estás ahora? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? What time is it? ¿Qué horas son? So, questions with the verb to be don't need a main verb if they are not in continuous tense. Dice que los las preguntas con el verbo to be no necesitan de otro verbo si no están en tiempo continuo. Más adelante, en una próxima clase, vamos a ver cuál es el tiempo continuo. Ok, by now, what I want you to do is to go to the breakout room. Vamos a ir a las salones. And I need that you practice these questions in pairs. Necesito que en pareja practiquen estas preguntas y que escojan una pregunta cada uno para poder responder en el pleno. Do you have questions so far? ¿Una encuesta? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, very good. Let's break up room. Thank you.
Tiene la imagen. Ya está viendo la imagen para la práctica. Okay. I send you through WhatsApp. Se las acabo de enviar a través de WhatsApp, la imagen, chicos. Okay. Thank you, I got it. Okay, very good. See you later. Thank you. See ya. You're welcome. Ya, ya la tengo. Okay. Ya solo de practicar, pero. Yes. Where from? When is your birthday? Okay. What's up, please, this? How are you today? What's your mother's name? Why are you leather? What color is the Brazilian flag? Oh, yes. Elegimos una, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos que escoger una, creo, y darle respuesta. Correcto. Si quieres, escojo la de When is your birthday? When is your... Is April, month April. When is your birthday? My birthday is on May 14th. Very good. Yeah. Whose apple is this? And oh, no, no, sorry. How are you today? How are you today? And today is so. January. 4th January. 4th January. Thursday is 4th January. Is correct, teacher. Okay, tell me. Es correcto. ¿Qué quiere decir? Me está diciendo el día de su cumpleaños. Ah, ok. ¿Cuándo es la fecha? Sería 4 de enero. Ok. Sería January the 4th. January the 4th. Yes. You have to say, my birthday is on January the 4th. Lleva una TH al final, las fechas, por eso se oye como una Z al final. O puede decir on January 4, nada más. My birthday is on January 4. Ah, okay. January 4. Yeah, both are correct. Okay, perfect. Thank you. Gracias. See you later. You're welcome. No hay como WH. Is WH? ¿Por eso? No, no. How much? No. A ver, uno que nos, en el que nos envió un día, el que nos envió el sábado, que nos envió lo que vimos en la semana. Hello. Que tú no las Hello. Sí, ya les mandé al WhatsApp las preguntitas, las encontraron. Did you find? Yes. Sí. Yes. Okay. Yes, teacher. Solo una consulta, teacher. Yeah. Cuando es de la fecha de cumpleaños, se responde My birthday is on. Si va a dar la fecha completa, el día y el mes, utiliza on. Por ejemplo, ¿cuándo es su cumpleaños? 3 de marzo. So you say my birthday is on March the 3rd. En marzo el 3, ¿verdad? Y puede decirlo en números ordinales, que sería 3rd. O puede decir, my birthday is on March 3. ¿Verdad? Está March bien, 3. En todo caso se entiende. Pero si solo va a decir el mes, entonces es in March. Pero como va a decir la fecha, es on March the 3, o the 3rd. The 3. Ok. Oh, es así, okay. On March the 3rd or on March 3rd. On okay. March the 3rd, entonces. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. The 3rd. Okay. Okay. Yes. See you. Are you alone? ¿Se quedó solita? Sí, teacher. No llegó nadie. ¿Qué pasó? No. Ay, sorry, Florcita. Bueno, mire, dos opciones, la paso a un grupo o no sé si usted ha avanzado con las preguntas y buscamos a alguien del grupo que las resuelva con usted.
Sí, porque está bien. Porque ya casi lo voy a llamar a todos a plenaria. Yo las he estado practicando. Ok, perfect. Sorry, Florcita. He estado de grupo en grupo y no logré llegar a tiempo. No problema. Ok, thank you. Hello, teacher. Hello, can you hear me now? Yeah. Okay, practice. Perfect. I'm trying to write here something that is going to be useful for you. Okay. Right, let me, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Yeah. No. No, vaya, ahorita lo vamos a poner. Denme un segundo. Okay, let me go and share. Okay, antes que comencemos las participaciones, voy a explicar algo, porque muchos me preguntaron cómo decir la fecha de su cumpleaños, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo. La manera más formal, por decirlo así, es decir, my birthday is, por ejemplo, en mi caso, my birthday is on April the 17th, ¿sí? Porque cuando escribimos las fechas, lo formal es esto, ¿verdad? Que yo le pongo en números ordinales, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a ver los números ordinales, pero comienzan con first, primero, second, segundo, third, tercero. Y del cuarto en adelante, de fourth en adelante, le ponemos el TH, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, my birthday is on April the 17th, ¿ok? Mi cumpleaños es el 17 de abril. Esta es la manera, esta es la manera más formal, por decirlo así. Pero cuando ustedes escuchan a la gente conversar y en el marco de la amistad, no siempre son tan formales. Entonces, cuando estamos entre amigos, my birthday is on April 17. Así, nada más, ¿verdad? La gente lo dice así. El 17, así como que en español yo diga bien informal, ah, el 17 de abril. My birthday is on April 17. No lo hacen tan formal como cuando yo estoy diciendo la fecha en un documento, ¿verdad? My birthday is on April the 17th, y luego va el año, ¿verdad? You know, I was born in, on April the 17th, y el año. Entonces, así es como se responde cuando me preguntan acerca de mi edad, o de mi cumpleaños, perdón, en este caso, my birthday. Okay, my dears, I would like to know if you have, if we have volunteers to start. ¿Tenemos voluntarios para comenzar? Okay, creo que era Carmencita la que estaba en el iPhone. Yes. Okay, Carmencita, go ahead, adelante. When is your birthday? ¿Quién es el compañero de Carmencita o compañera? Hello. ¿Con quién? Con José, pero no me... Okay, José. Okay, my birthday is on April 2. April 2. Uh-huh. My birthday is on April 2. Or on April the 2nd, si lo quiere hacer bien formal, ¿verdad? Ah, okay. My birthday is on April 2nd. The 2nd. The 2nd. Mm-hmm. Okay. Ah, pero está bien si dice on April 2. Se entiende, ¿verdad? Yes. Okay, very good. Thank you. What's your mother's name? Her name is Marlene.
Okay, very good. Thank you. Let me see who else raised hands. Okay, Ricardo Campos. Yeah. Estaba con Josué Mármol. Okay, Josué, are you ready? Are you listening? Okay, okay, okay. Okay, but who is your favorite actor? My favorite actor is my favorite actor is Eddie Murphy. Eddie Murphy, okay. And what and about you? Your question? Okay. Yeah. Ah, question. Ah, yeah. Where are you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? I work in San Salvador. Where do you work? I okay. work in San Salvador. Okay, thank you. Thank you very much, my dears. It's very good? Yeah, very good. You did it great. Lo hicieron muy bien. Thank you. Okay, thank because you. Of the time, we won't continue with more questions, but let me see if we have more volunteers. Por tiempo ya no les pido que hagan más preguntas y respuestas entre las parejas, pero queremos escuchar otro equipo. ¿Habrá alguien más listo? Que esté, ok, Noé y compañero, compañera. María. Ok, Noé, Canjura y María. When is your birthday? Birthday. Birthday. My birthday is on January 4th. Okay, very good. And your question? When is your favorite actor? My favorite actor is Tom Cruise. Okay, very good. Thank you. Who else Thank is you. Ready? ¿Quién más está listo? Me. Okay, Victor. Yes, for my birthday. Okay, go ahead. Where are you from? I am from El Salvador. Okay. When is your birthday? My birthday is on May 14th. Okay, thank you. Okay, now Victor Ramirez. Con Nelly. Nelly. Yes. No sé si estará. Are you there, Nelly? Are you connected, Nelly? Hello. Sí. Hello. Yes. Yes. When is your birthday? My birthday is on March 3. Okay. Okay. And your question, Nelly, for him? Su pregunta para What's your mother's name? Her mother name is Elda del Carmen. Okay, thank you. Marisol. Hello. Hello. Who was your partner, Marisol? Karen Machado. Okay, Marisol and Karen. Go ahead. Adelante. Okay. Karen, I from perdón. Where are you from? I'm from El Salvador. And your question, Karen, for Marisol? Who's orange? Who orange is this? Okay. He is the my daughter. It is my daughter's orange. Mm-hmm. Okay, very good. Okay. Thank you. Let's see, Jose, it's, okay, Sonia. Where are you from? I'm from Brasilia. Okay, and your question? Where did you test, Sonia? When is your test? When is your test? On Friday. It's on Friday. It's on Friday. Okay, very good. Thank you. Okay, who's missing? ¿Quién me falta, chicos? Según mis cuentas, ya todos participaron, pero si hay alguien que se me quedó, me dicen, por favor. Ahí está Rafael. Sí, Rafael. Who was your partner, Rafa?
Ah, no, es con Sonia. Acabamos de pasar. Ah, ok, perfecto. Ah, se quedó la manito arriba entonces. Ok, Josué, creo que ya había participado. Josué. Yes. Ok, very good. So I think nobody's missing. Ok, creo que ya estamos todos. So we go to the next part of the class. Florcita. Hi. Hi. Who was your partner, Florcita? Repeat, please. ¿Quién era su pareja? ¿O ya habían pasado ustedes? No tenía pareja. Sorry, sí, Florcita, es cierto. So, I will ask you, Florcita, le voy a preguntar. Flor, where are you from? I'm from El Salvador. Okay, now you ask me. Ahora usted pregúnteme a mí. Okay, what's your mother name? My mother name is Concepción, Conchita. Conchita, thank you. Yeah, you're welcome. Thank you, Florcita. Sorry, a Florcita la, no le llegó su compañero, así que I'm sorry. But thank you for working. Pero gracias por trabajar. Vamos a ver. Los quiero llevar a la presentación de nuevo. Okay, now, there we are. Ahí estamos. Ok, veamos esta parte de la presentación. Creo que se dejó de compartir. Ahí está. Ok, very good. So, okay. I want you to please look at the screen. Quiero que vean en la pantalla. And I want you to please look the questions and then try to provide the answers. En el tiempo que nos queda, vamos a tratar de resolver este ejercicio. What time is it? Yo hago las preguntas y ustedes me dan las respuestas según lo que consideren correcto, ¿ok? What okay. time is it? It's 5 to 3. Okay, it's 5 to 3. Very good. Where is she? She's at school. Okay, very good. How many cats do you have? I have 10 cats. I have 10 cats. Okay, very good. How old are you? I am 30. I am 35 years old. Very good. Who is him? He is my father. Okay, very good. How much does this cost? This is $5. Okay. Whose pencil is this? It's Martin. It's a Martin pencil. Okay, very good. Which drink do you want? It is Martin. I want water. Okay. When is the party? It's next Saturday. Very good. Why are you sad? Because I hurt my heel. I hurt my head. Porque me lastimé la cabeza, ¿verdad? Me golpeé la cabeza. Okay, very good. Now let's go to the next exercise. Vamos al siguiente ejercicio y veremos si nos queda tiempo de hacer una última práctica en el breakout room. Okay, question number one. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, yes. Very good. Vamos a ver si movemos esto de nuevo. Okay. Oops. Sorry. Okay, number one. Tell me which is the correct answer. How, where, or who for the question. Number one. Who do you live? Where do you live? Okay, perfect. Number two. La respuesta es in Mexico, ¿verdad? I live in Mexico City. Okay, esa era la respuesta. Perfecto. Por eso la pregunta era where do you live? Number two, question number two. Pregunta número dos. Who, where, or how? Where, how. Who, where does. Ajá, how. Estamos preguntando cómo, ¿verdad? How does Michael get to work? Michael to work.
Ajá, ¿cómo va Michael a trabajar? Y la respuesta es... He drives to work. He drives to work. Very good. Number three. Why, what, or how? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? I'm y la respuesta 23. Es, I'm 23. I'm 23. Very good. Number four. What, where, or who? What is that? ¿Qué es eso? Es una mariposa. It's a butterfly. Very good. Number five. Where, what, when is my cell phone? Where is my cell phone? I think I saw it on the table. ¿Dónde está mi celular? Me parece que lo vi en la mesa. O sobre la mesa, ¿verdad? Where? Okay, number six. How, what, or when? When do you cows eat? Vean la respuesta. What the cows eat? Yeah, eat ¿qué grass. Comen las vacas? What do cows eat? They eat grass. Ellas comen zapate o hierba, ¿verdad? Okay, number seven. What, who, or why is your best friend? Who is your best friend? Okay, very good. My best friend. Sofia is my best friend. Number eight. When, why, or who? When do you usually get up? Okay, ¿cuándo usualmente te levantas? I usually get up at 6 o'clock. Very good. Number nine. What, who, how? What is your name? My name is Stuart. Okay, number 10. Where, who, or why did you stay home? Why did you stay home? Yeah. Because or I felt sick, porque estaba enfermo, ¿verdad? ¿Por qué te quedaste en casa? Porque estaba enfermo. La respuesta correcta es why. Okay, 11. When, what, who? What day? Es interesante y aquí me quiero detener. Porque cuando, como hablamos de día, tienen razón en pensar, estamos hablando de fecha, entonces es when. Pero no, fíjense, cuando hablamos de día, decimos what day is it? Okay. Solo cuando hablamos de fechas especiales, cuando hablamos de fechas especiales como el birthday, the meeting, sí, que la respuesta puede ser una fecha concreta o next month, next week, la próxima semana, el próximo mes, ahí sí es when. Pero cuando hablamos del día, what day is today or what day is it, entonces what, ¿sí? What day is it? It's Monday, okay? Number 12. What, when, or who? When. Okay, I see. When can I start work? Now. I see is when. Number 13. Yeah. How, when, or when. What time is it? Esa es otra, ¿verdad? ¿Qué hora son? What time is it? It's 10 o'clock. Yes. Almost 10 o'clock. Casi las 10. Okay, 11. Yeah. Why? 14. Why are you late? My car is broken down. Mi carro se arruinó. Eso es, se arruinó. Broken bueno, down. Where are you late? Why? Why are you late? Estoy pidiendo una razón. ¿Por qué llegaste tarde? ¿O por qué estás tarde? My car is broken down. Mi carro se arruinó. Okay, number 15. Where, why, or how? Where are you back? They are over there. ¿A dónde están tus maletas? Están por ahí. Okay, 16. How, who, where are you today? Yes. How are you today? Repitamos. How are you today? How are you today?
I'm fine. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm fine, thanks. Okay, very good. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo reconociendo the right answers. Okay? So let me go to the last part. Vayamos a la siguiente parte. For tomorrow, I would like that you can look at those questions and that you can copy a pair of those questions to ask to your partners. For example, where do you like to go on holidays? Donde está esa flequita va la palabra do, ¿verdad? El verbo do, do. Where do you like to go on holiday? ¿A dónde te gusta ir en los días libres o de vacación? What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What time does this class finish? ¿A qué hora termina esta clase? How many languages do you speak? ¿Cuántos idiomas hablas? What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? What apps do you have on your cell phone? ¿Qué aplicaciones tienes en tu teléfono? How do you come to class? ¿Cómo vienes a la clase? How many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanas y hermanos tienes? Vean que ahí estamos utilizando ya no solo el verb to be, sino el verb to do, el verbo do, ¿verdad? Que también lo utilizamos para el presente. Eso solo es un brochacito porque en realidad el tema era más que todo verlos con el verb to be, que es la forma como los hemos estudiado en esta estructura, pero también se pueden utilizar en presente con el verb to do. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. Ok, if not, si no, les animo a que vayamos a la plataforma y que completemos el knowledge check que corresponde hasta este momento, ¿verdad? Y el día de mañana veríamos lo que son los adjetivos. And then we will close that part of section 3 and we will start section 4. Okay? De esa manera completaríamos mañana con los adjetivos la sección 3. E iniciaremos la sección 4 que debe estar completada en esta semana. Y for next week, we are going to finish section 5. Y la siguiente semana terminamos lo que sería la sección número 5. And then we congratulate you because you are about to finish. Y les felicitaríamos porque ya estarían cerca de terminar. Después de la unidad 3 hay un midterm exam. Después de la unidad 3 hay un examen de medio periodo. Please go and practice. Por favor, vayan y traten de hacerlo. If you have questions and impossible to answer, let us know. Si tienen preguntas que les cuesten responder, mándenlas al grupo. A veces ya una persona las hizo y puede ayudar. Claro, no todas, porque la intención es que usted practique su test, ¿verdad? Y que mida su conocimiento. Pero si hay una que le cuesta mucho, nos la manda y entre todos le ayudamos a resolver. ¿Okay? Okay. Okay. Okay, very good. See you tomorrow. See you tomorrow. Care. Bye-bye. Good night. Take care.